Vamos ahora del esta eliminación de los retenes que plantea el director de la policía, Eduardo Ten. Quiero que la gente llame. ¿Usted cree que los retenes se van a controlar, se van a acabar, se acabará el macuteo, la búsqueda? Los retenes deben existir. ¿Esto realmente provoca algún tipo de control en la sociedad? ¿Tu planteamiento, tu desarrollo de su cuenta? Buenas. Buen equipo. Hola. No se va a acabar el macuteo porque cuando la motorizada te para por ahí, que hay que aclarar algo, Gerard. Los policías sí pueden pedirte tu documento porque tú puedes andar en un vehículo robado. Uh-huh. Lo que pasa es que ellos te lo pueden pedir, pero inmediatamente está en orden. Te tienen que decir, gracias, caballero, está todo en orden, siga. Que ese es el problema, la educación, que no hacen eso. Siempre que falta algo. A mí, cuando en mi tiempo más joven, en un motor, me agarro dos policías y me dicen, yo vivía en Vietnam, no soy ni de por ahí, pero se llama Vietnam el sitio, de ahí de Jaina, y de ustedes, digo, ¿dónde vives? Vietnam. Te sale, está preso por ser de Vietnam. Oye, okay. Con muchos estudiando, trabajando, porque andaba en un motor, te sale, está preso. Y fácilmente él no de Piantini tampoco, porque si es policía enganchada, ¿me entiendes? Es uno mismo que maltrata a su grupo. Gracias, hermano, de su cuenta, buenas. Sí, Gerard, te largo. Sí, hermano. Gerard, hermano, mira, ese está en la idiosincrasia y después también de la policía. Es algo que es difícil de sacarlo, porque es lo que le inculcan. Eso se va a acabar y va a cambiar la policía cuando se haga una nueva policía, pero mientras exista la misma y esa misma policía sea que entrene a los policías nuevos, no va a cambiar en nada, porque es un modo operante. Gracias. De su cuenta, buenas. Hay que ver. Lo voy a yo. Sí. El ingeniero por aquí. Dígame, ingeniero. Eso de los retenes, no solamente que nunca ha resuelto nada, porque que eso nunca, eso no para delincuencia, porque el delincuente sabe dónde está el retén y el policía sabe cuál es el delincuente. No tiene que pararlo porque ellos lo saben. Aparte de eso, o sea, cuando paran a una gente, a mí me han parado varias veces retenes y yo lo desarmo fácilmente, porque yo simplemente le digo a ellos, ok, ciudadano, su documento, me paso los documentos, pasa algo, ¿por qué me están parando? No, simplemente de rutina, nítido. Me han preguntado muchas veces, ¿usted para dónde va? Y yo, para Santo Domingo. ¿Estamos en Santo Domingo? Sí, yo sé que estamos en Santo Domingo. Y entonces, yo paso todo domingo, hasta donde yo sé, mi cédula me dice a mí que yo puedo andar en cualquier parte de la República Dominicana. O está prohibido que ande por aquí. Bien. No pasa nada. Y sigo por ahí. Pero el asunto es que cuando uno le habla a ellos con propiedad y con educación, ellos no se alteran. Cuando se quieren alterar, y tú le hablas con educación y con propiedad, ellos saben que tú sabes, por lo menos aparenta saber algo y no inventa contigo. Que bueno. Tú sabes tus derechos. ¿Sabes? De su cuenta, buenas. Póngase los audífonos para hablar con ellos porque estoy. Sí, yo lo oí. Buenas. Hola. Lo oímos. ¿Cómo está? Yo opino de mi parte que eso no que puede que no creo que acabe, porque a mí me agarró uno un día que venía yo por el Hispaniola. Estaba yo en el Hispaniola, uh-huh, en el casino, eran como casi la una y pico. Y me estaban ellos cayéndome atrás y yo me quiero ponerme en lo claro, pues no me puedo poner en lo oscuro. Claro. Eso es por donde está, aquí como por donde está la bolita, un poco más para allá, que ellos se paran ahí ellos, hace como 2 años y pico. Y ellos me agarraron y me dice, parece ahí, doña, y yo dígame, y me dice, tiene la revista. Tiene 1,000 cosas. Me dice los documentos del carro. Le doy la copia porque yo no ando con el original. Me dio el original. Le digo, estaré yo vendiendo el vehículo. Le dije, claro, yo a él. Yo le dije, estaré yo vendiéndolo porque usted me da mínimo vendiéndolo. Claro. Me dice, mire, doña, no me conteste así. Digo, ¿y cómo usted quiere que le conteste? Entonces viene y me dice, di que, pues vamos para el plan piloto. Yo, pues vamos. Dice él, di que, usted no tiene miedo. Yo, quien no la debe, no la teme. Vamos. Así mismo. Y viene el policía y se me quiere montar en el vehículo. No se me monte en mi vehículo, montese en el suyo. Claro. Y cáigame atrás usted a mí. Y entonces después dice el capitán, deja a la doña que se vaya ya. Que era que andamos buscando lo de la cena. Yo, no, yo vine a golpear el casino, yo no tengo ni uno. No, y como quiera. Mira qué forma de buscarlo a la cena. Tú me quieres joder la paciencia, claro, a saber maldito día. Importunando a la gente. Para después, ¿no? Cena, no hay cena. Y que yo ahí ando en regla. Su cuenta buena.
Hola. Buenas tardes, equipo. Adelante, hermano. El trailero, otra vez. Dígale al jefe de la policía que mandé a decir yo que eso es mentira. Y eso no se va a acabar. Eso no se va a acabar. Los retenes ya no se van a acabar. Una, ellos te piden todo tu documento completo. Está preso. Que ellos ven una letra borrosa que tú estás viendo bien lo que dice y ellos la ven borrosa. Buscan mil justificaciones para ponerte contra la espada y la pared para que tú tengas que ofrecerle dinero. Porque tengo un trabajador allá que él dice que él prefiere andar sin seguro en el motor ni matrícula, porque cuando él andaba el día como quiera se lo llevaban preso. Entonces él dice que él anda sin eso para que se lo lleven preso con justificación. Gracias. De su cuenta, buenas. Adelante. Muchachón, el Vale Parking de Nueva York. Dime, Vale. Mi opinión es la siguiente. No creo que... Yo creo que de cierta manera sí ayuda a bajar el auge de los macuteos, pero de ahí a eliminarlo completamente, no creo que eso vaya a pasar, porque de alguna forma u otra, cuando ellos estén patrullando, van a empezar a parar a ciudadanos que a lo mejor no estén haciendo nada ilegal para ejecutar su macuteo como siempre lo hacen. El más débil, claro. De su cuenta, buenas. El mejor programa de 5 a 7. ¿Qué lo que? Dale. Sí, señor. Señores, eso es un cambio de nombre. Así es. Ahora se llamaba Macuteo, vamos a ver cómo lo llaman ahora. Se llamaba Retén, ahora exacto. De su cuenta, buenas. Buenas noches. Saludos. Buenas noches, hermano. Sí, buenas noches para todos otra vez. Bien, sería un error del jefe de la policía. ¿Por qué? Primeramente, para que usted entienda algo, los retenes, usted sabe las cosas ilegales que se agarran en un retén. Ahora, una cosa es un retén y otra cosa es que se pare una patrulla y se ponga para el vehículo a lo loco para macutear. Eso se llama macuteo. Pero además, un retén formalizado. Bro, pero en los retenes se macutea, tú sabías, ¿verdad? Sí, pero óigame lo que le quiero decir. Un retén formalizado, no hay macuteo. En un retén formalizado donde se hace como se hace un retén. Y le voy a decir una cosa. Una vez un retén separó un vehículo y en ese vehículo llevaban soga para amordazar a una persona, cinta, todas las cosas. Eso es uno por decir uno. De la cosa que se han encontrado en retén. Comando, ¿cuál es tu rango? Oigan, no estamos hablando de un programa. Entonces. No, pero comando, ¿cuál es su rango? Una pregunta, tan simple como eso. Bueno, Gerald. Óyeme, Gerald. Otra cosa que voy a decir. Ah, no, pero comando, vamos a hacer el debate completo. Yo lo escucho y usted me escucha porque. Usted, para defenderlo, identifíquese como policía. Diga, mira, yo como policía entiendo. Y es más justo, es que porque usted se está camuflajeando como un ciudadano común. Gerald, yo no estoy llamando como policía. Estoy llamando para decir algo, una falta que hay. Entonces hay otra cosa. Cuando se para un civil en la calle, se me para un civil, se me para la patrulla. Y yo no tengo hecha. No tengo nada que temer. Comando, recuerda el código fabrica. Pero óigame, igual como hay civiles delincuentes, también así mismo hay policía delincuente. Pero no es que se hicieron delincuentes porque llegaron a la policía. Es que se hicieron delincuentes porque esa era su naturaleza. Entonces, llegaron a la policía y no llegaron con el letrero, yo soy delincuente. ¿Me entiende? ¿Me doy a entender? Entonces, cuando usted lo para una patrulla, si usted va con decencia, a usted no es verdad que a usted le van a faltar su respeto. ¿Usted escuchó el cuento de la señora que llamó anterior? Contó su decencia y la querían coger lucha, de que plan piloto y se le querían montar en el carro. Lo que pasa es que cuando usted se altera... Y la provocación, porque te altera. ¿Quién se altera así de la nada, comando? Ajá.
Príncipe, Gerald, el civil ha cogido la tendencia de alterarse, de que una patrulla lo para. Comando, para comando, es que no puede ser posible que un policía me diga a mí, ¿de dónde tú sacaste ese Mercedes-Benz? Coño, trabajando, si tú eres policía y no ganas por un Mercedes, eso es culpa tuya. O sea, ¿cómo un policía me mató diciendo eso a mí? Ahí yo no estoy hablando, otra cosa que te voy a decir, Gerald, que ahorita tú dijiste, porque yo ande en Piantini o en el Naco, viejo, las personas que andan deambulando en Piantini en el Naco es que hacen los rompimientos, que hacen todo, van observando. A veces van de día solamente a observar para de noche. Está entonces, bien, okay. Entonces, todo el que anda en Piantini en el Naco va preso, si no viene por ahí. Bueno. No, si tiene un perfil sospechoso. Eso sí. Un perfil sospechoso, el deber de una patrulla es pararlo. Usted, claro. ¿Qué hace por aquí? No, eso ¿qué sí, hace claro. por aquí? Esa, okay. Okay. Si esa persona dice... Camino por aquí porque estaba en Silverstone y quise caminar a conocer mi país. Tiene que demostrar que no es que nadie sale a caminar en una zona donde es restringida, porque es una zona restringida, lamentablemente. Ok, ¿y la Constitución lo prohíbe? Oiga lo que le digo. Usted tiene que demostrar que es una persona, porque recuérdese que el policía tiene por ley 48 horas para retenerlo, para ver si usted... Solamente por usted anda en la calle. Sin ninguna. Porque por derecho a vista, por sospecha. Muchos delincuentes que se han atacado, que se han encontrado que iban a hacer una avería y lo agarraron en esas 48 horas, lo investigaron y se dio cuenta que se iba a hacer una avería. Porque recuerde que le digo: el delincuente no tiene un letrero, yo soy delincuente. Y recuerde una cosa: los delincuentes más fuertes andan, esto lo ve bonito, trajeadito. Y usted lo ve, no, ese no, no. Sí, comando, pero a eso ustedes no se lo llevan, comando. Gerald, si una patrulla te para, un momento, tú eres una figura pública. No, mi hermano, mire, yo ando trabajando, usted demuestra, y no es verdad que una patrulla. El macuteo siempre, eso es algo que se lucha en la policía porque no existe el macuteo. Eso es algo real. Cuando comando, hay forma, pero usted tiene la esperanza de que algún día... pase un chamaquito con una gorra para atrás y unos aretes y camine por Piantini y pase un trajeado con maletín y corbata y usted al que parece el trajeado. ¿Usted cree que eso pueda pasar algún día en el mundo? Lo que pasa es, Gerard, que es el perfil. Es que el perfil sospechoso no es eso, porque ya la hay que trajeado. La sospecha no tiene la ropa, comando. No. El que va a ser cuando una patrulla ve a una persona con un perfil sospechoso, que no es de esa zona, su deber es detenerlo y preguntar. Pero no importa cómo ande vestido. Comandante, lo que pasa es que el que está trajeado no es sospechoso, entonces. No, es lo que le digo, no importa que usted esté trajeado, que usted esté... Hay delincuentes, mire, a usted no se está un delincuente ahí a San Bill, y que le va a hacer una entrevista de trabajo y lo que va a robarle, y va trajeado, y va, entonces, ¿te entiendes? Pero es lo que le digo, hay personas que muestran un perfil sospechoso, nada más con su apariencia. Entonces, el policía lo para. Comando, le voy a hacer un cuentico breve, porque usted se lo sabe, pero para edificar. Un tipo llamado Oreja en Cristo Rey, ya murió. Había unos tipos que tenían que pasar una droga en vía contraria. La traían de la 42 del mercado para acá, para el Calice de Cristo Rey. Y había un pequeño operativo en la Gacé. Y de allá para acá, estaban esperando a todo el mundo. Oreja le dijo al tipo, dile que yo voy a entrar al hermano mío que es cristiano, que me va a poner una chaqueta y estos lentes oscuros, Ray-Ban. Y el tipo se metió su droga en su traje y pasó normal style. No lo paran, porque para ustedes el perfil sospechoso que no tenga un traje. A lo que mismo lo está diciendo ahí. Porque se vistió de gente seria. ¡Ah! ¡Comando, porque usted traje serio! ¡Comando, tú un charlatán también! Un abrazo, lo quiero mucho. Sigue escuchando el programa. Sí. ¡Bendiciones!